ya he traído aquí a la señora Collado dos veces, le he contado cómo estoy viviendo, le he enseñado dónde tengo que hacer mis necesidades, que es aquí. Este es el sitio donde tengo que hacer mis necesidades. ¿Y como me ducho, que me tengo que duchar con esta manguera, sea verano, sea invierno, sea lo que sea, cuando hace mucho frío caliento una olla de agua. Mi niña, la pobre, también la tengo que ir mandando a casa de una vecina para que se duche allí, para que ella no pase frío. Y vivo en estas situaciones precarias, que es que no tengo un cuarto de baño, que es algo tan importante en una casa. Y estuvieron aquí, la señora Collado estuvo un par de veces, me dijo de que me iba a mandar una asistenta social. La asistenta social vino una vez y me dijo que le diera un presupuesto, que trajera un albañil y que le diera un presupuesto y que lo mandara a las asistentas sociales. Sí, solicito, le doy el plan de empleo y me quedé en el puesto 328 y habían 314 empleos. Yo luego estuve haciendo una comparación de las listas de las preliminares y las finales y hay gente que tenía los puestos mucho más atrás que yo, entraron y yo no entré. Y en las situaciones que estoy, ¿qué más quieren? Si es que no hay más. Si no tengo trabajo, estoy con mi hija, no tengo nada de nada, no tengo ni dónde caerme muerta, ¿qué más necesitan para dar un trabajo que dura 3 meses y que te dan 400 euros, por Dios? A mi hija le daba mucha vergüenza toda esta situación y tampoco quería que nadie se enterara, que sus amigos supieran dónde teníamos que estar haciendo nuestras necesidades, porque es denigrante, esta situación es denigrante. Y yo lo que digo que esta gente hace muchas fiestas, hace mucho todo, pero aquí las personas que lo están pasando mal no tienen ganas de fiesta, lo que quiere es que nos ayude. Que se dejen de tanta fiesta y de mentirme tanto, que no me mienta más, que ella sabe perfectamente que mi hija vive conmigo, que estamos en la situación que estamos, que yo no tengo dónde caerme muerta, porque si yo tuviera para hacer un cuarto de baño lo haría yo, no tendría que estar y mendigando a estas personas que me hicieran un puñetero cuarto de baño, ¿eh? Y que se deje de tanta fiesta y de tanto jorgorio, que aquí lo que necesitamos es ayuda, ayuda a estar, de no estar en estas condiciones, que esto es una vergüenza. Esto, que una familia viva así es una vergüenza. Que en vez de mentir tanto en un pleno, que dé la cara y que ella, en vez de mandarme a callar, que venga y venga mi situación. Que yo la dejo un día entero en mi casa y que se apañe con lo que yo vivo y que haga las cosas que yo tengo que hacer para sentirme limpia y para tener mis necesidades. Que haga lo que tiene que hacer, que hago yo. A ver cómo se va a sentir.